Por instrucciones del señor ministro de Defensa, el teniente general Carlos Luciano Díaz Morza, Ejército de República Dominicana, nos encontramos hoy aquí en Dajabón, en compañía del general de brigada César Miranda Mañón, director de SECON, así como de el señor Anderson Rodríguez, director de las aduanas fronterizas, y del representante de salud pública en la provincia de Dajabón, con el objetivo de derramar todas las bebidas alcohólicas, artesanales o no, incautadas por el CESFRON en los últimos meses en su área de responsabilidad. En esta ocasión vamos a derramar 2.750 litros de whisky, 1.500 chatas de whisky, 15.000 botellas pequeñas de whisky, 600 galones de Clerén y 500 botellas de bebida energizante.